Hey guys, good evening. Welcome to your class, your session number three. Session número tres, bienvenido. Just give me one second. I'm going to share the screen with you. Ahí está. Bienvenidos a su sesión tres, chicos. Gracias por su puntualidad. Recuerden que me tomó un par de minutos de venir de esta clase para acá, de la otra clase, perdón, para acá. Así que that's why it takes me a couple of minutes. Así que thank you for joining. Gracias por estar acá. We're going to begin. Y pues es nuestra sesión 3, ¿verdad? Planeo pues utilizar esta sesión y la de mañana para que finalicemos pues parte de las dos sesiones que tenemos pendientes. ¿Okay? Así que thank you very much for being here. Vamos a comenzar con lo que nos quedamos pues en la clase anterior. This is session 3, la sesión 3. Mañana es la sesión 4. Quiere decir que mañana con la sesión 4 cerramos la primera semana de trabajo y en la sesión 5 comenzamos la segunda semana de trabajo. Okay. Today is November the 8th. Perdón, noviembre 8. Now, remember that we're getting, you know, to the end of the year. Vamos ya para final de año. Así que ya va a tener un poquito más de trabajo, a veces los lugares de trabajo se ponen así un poquito más complicados, etcétera. Trate, ¿verdad? Trate en la forma de lo posible, bueno, en la medida de lo posible, dedicarle unos minutitos a su aprendizaje, ¿verdad? And just practice a little bit. El día de hoy les compartí a través del chat, así rapidito, porque estaba trabajando, pero rapidito pude compartir con ustedes unos ejercicios que les busqué, ¿verdad? Generalmente, pues yo busco ejercicios que siento que van con el tema número uno y número dos, que se revisen ellos solos para que usted no tenga pues que estar con la duda de que sí lo hice bien o no. Así de que that's one thing, ¿verdad? Cuando usted pueda, hágalos, no son obligaciones, no son tareas, no me tiene que mandar capturas de pantalla, no me tiene que mandar sus notas, no, esos son just for you, ¿verdad? Son para ustedes, para que practiquen. Durante la primera parte de la clase, en el minuto 15, ¿verdad? Sí me gustaría que me hagan, si tienen preguntas, ¿verdad? Que por favor me las hagan, ¿verdad? Para que podamos contestar. Solo denme un momento. Vaya, chicos, recuerden que si no es eso, ¿verdad? Que si no pueden entrar es porque yo estoy haciendo el cambio de la, o sea, estoy terminando la otra clase, termino y hasta que yo termino la clase y me agrego a esta, entonces ustedes pueden entrar. ¿Por qué, teacher? Porque como yo soy el host, no los deja entrar si yo no estoy ya en la clase. Entonces, just be a little bit patient, ¿verdad? Un poquito de paciencia, son unos 2 minutos nada más que me toman, ¿verdad? Muy bien, entonces, let's begin. Comenzamos, ¿verdad? It says, well, here is where we stopped. Aquí nos quedamos, right? The main objective for this one was, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Entonces, hicimos como una pequeña práctica de spelling, ¿verdad? En la clase anterior. And I was able to talk a little bit about the alphabet, ¿verdad? También hablé de unos features o unas características de algunas de las letras, ¿verdad? O de los sonidos. And also you were spelling some names, deletreamos, practicamos, etc. And then we stop here with a knowledge check. So this is just a reminder, ¿verdad? Es un recordatorio que siempre debemos de completar los knowledge checks. And that was 1.7. Y luego, pues, estábamos ya comenzando 1.8, which is, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb be, okay? Now, with the verb be, right, it's a very nice topic, ¿verdad? Y algo que yo mencioné en la clase anterior, que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Es lo siguiente. Bueno, yo le llamo the independent guy, ¿verdad? Es el chico independiente, porque él no necesita ayuda, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos de present simple, tenemos dos tipos, ¿verdad? Uno es el presente simple con el verbo ser o estar o el verbo to be. Y el otro es lo que vamos a ver en el módulo 2, que es el present simple, pero con el resto de los verbos, with the rest of the verbs. Entonces, con el verbo to be, como es un tipo independiente y no necesita ayuda, ¿verdad? Él solito puede convertirse en una oración afirmativa, negativa y pregunta. Pero cuando yo ya estoy hablando de present simple ya con el resto de los verbos, entonces ahí necesito ayuda. Ahí es donde entra en juego do, does, don't, doesn't, ¿verdad? Y los spelling rules for the third person singular, o las letras, perdón, las reglas para la tercera persona que tienen que ver con los verbos. Now, vamos a hablar un poquito del verbo. Es importante mencionar, que el verbo to be, pues, tiene la traducción para nosotros es ser o estar, y es el mismo verbo, ¿verdad? Entonces, en este caso, teacher, ¿cómo voy a hacer yo para identificarlo? Porque en español yo tengo los dos. En español yo tengo yo soy, él es, nosotros somos, vosotros sois, etc. Pero eso es para el verbo ser, ¿verdad? Y el verbo estar, yo estoy, ella está, ellos están, nosotros estamos, vosotros estáis, etc. Entonces, tenemos dos, ¿verdad? Y es, pues, son irregulares. Pero en inglés, dicho, solo tengo uno, y es sí. Y el mismo verbo significa ser o estar. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es cuál? Dicho, bueno, hay una cosa que es importante y que debemos de saberla desde ya. ¿Cómo voy a saberlo? A través del contexto. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, I am very happy. I am very happy today. ¿Right? Yo estoy, ese es mi estado. I am very happy today. ¿Right? She is in the classroom. Okay? Ella está en el salón de clase. Right? She is in the classroom. Verbo ser o estar. Okay? I can say today is a beautiful day. Bueno, pues yo estoy así, por ejemplo. Yo, today is a beautiful day. Pues un día precioso, right? Un día bonito. Today is a beautiful day. Es el verbo ser. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo utilice el verbo ser o estar, va a ser dependiendo del contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a querer decir? No, ¿qué más? Con el verb be, yo tengo, pues, tres formas, ¿verdad? Con las que voy a trabajar. En este caso, tengo am, tengo is, y tengo are. ¿Ok? Am, is, and are. So I have three different options, right? I have three different options, okay? Entonces, después de que yo ya sé cuáles son esas tres formas que tengo, necesito saber a little bit, un poquito de los subject pronouns, ¿verdad? ¿Cuáles son los subject pronouns? Bueno, yo tengo I, tengo you, I, you, we, they. Perdón, I, you, he, she, it, we, you, and they. Decíamos que tenemos dos you, porque uno es singular y el otro es plural, ¿verdad? Okay, fine, teacher. Tengo esos happy pronouns. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo voy a clasificar? Bueno, tengo tres formas, ¿verdad? Y tengo am. La primera, pues, es la que voy a utilizar con are. La segunda, que es is, ¿verdad? La voy a utilizar con he, con she, con it. ¿Ok? Y, pues, con ello voy a utilizar it, ¿right? Y luego con el resto, ¿verdad? Que son we, you, and they, voy a utilizar are. ¿Ok? Entonces nos acostumbramos a verlo así. Pero yo considero que es importante que tomemos en cuenta que no solo vamos a encontrar nuestra forma. Porque de repente yo encuentro, lo encuentro con otro tipo de sujeto y digo, ¿y cuál es este? Y yo, este no es ninguno de los que estaba en la lista.
Entonces, por eso es importante mencionar que si yo voy a utilizar if, lo voy a utilizar con singular nouns también. ¿Okay? Y también si voy a utilizar are, ese es el que va con los plural nouns. ¿Okay? Ahora bien, quiero que ustedes, por favor, me den ejemplos de plural nouns y de singular nouns. ¿Me regalan ejemplos, por favor, de los de nombres singulares y plurales? Vamos con los singular nouns primero. Okay? Give me examples of singular nouns. Singular nouns. Examples of singular Cat and dog, flower, hat. nouns. Okay. Very good. ¿Alguien más? Thank you. ¿Alguien más? ¿Someone else? Apple. Apple, okay. What else? What else? Any other example? What? Yeah. Strawberry. Strawberry. Okay. Alguien por ahí dijo algo, pero no escuché. ¿Nadie más? No one. Shoes. Shoes. Zapatos. Ah, no, es plural. Sí, vamos a ponerlo. T-shirt. Ok. T-shirt. T-shirt. Ok. T-shirt. Very good. Excellent. Ok. Now, give me examples of plural nouns. Ya me dio uno, person. So he said shoes. Ok. Another example. Socks. Perdón. Socks. Socks. Very good. What else? Thank you. What else? Plural nouns. Earphones. Earphones. Okay. Very good. Any other example? Glass. ¿Perdón? Ace. Es que no le escucho, perdón. Ojos. Eyes. 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 Thank you very much. Very good. Now, children. Children. Okay. Very good. Children. Excellent. Okay. I could even add, for example, Mary, right? Where I can say, Stephen, right, etc. Then I have here children. I can have also Sue, ¿verdad? Sue and John, for example, right? Sue and John, etc. So those are examples of singular nouns. Muy bien, son singulares. Now, voy a poner acá esto en pausa, ¿verdad? Y voy a hablar un poquito de lo que está en pantalla. Después de esto, vamos a las preguntas, ¿ok? It says here, right? Una cosa. En la plataforma lo vamos a ir viendo como positive, negative, and questions, ¿ok? Pero acá, pues, vamos a ver una sola foto, ¿verdad? Y luego vamos a ir trabajando también negative and question form. I have some examples, and it says, I'm Jennifer Miller. You're in my class. He's in our class. I mean, she's in our class. O sea, Jennifer is in our class. He's over there. Ahí está, ¿verdad? He's over there. Or Steven is over there, right? It's my math book. It's Miller. O sea, my last name is Miller, right? Now, as you can see here, right? El she, el he, y el it, ¿verdad? Son esos nombres que están ahí. She lo fue a reemplazar a Jennifer. So Jennifer is in our class. O sea, she is in our class. El he fue a reemplazar a Stephen. O sea, Stephen is over there. Y el it fue a reemplazar a my last name. Right? So my last name is Miller. And then we have also, right, two questions.
Y de ese puntito que está ahí, voy a retomar yo algo más adelante que es importante que lo manejemos, que son dos tipos de preguntas. So the question is, are you still in Carson? And the answer is, yes, I am, or no, I'm not. Es lo que llamamos en inglés como short answers. And then you have, how are you, right? And the answer is, I'm fine. Muy bien, ¿verdad? Bueno, si le hace la pregunta a alguien y le dicen, I'm fine, ok, generalmente como decía, pues, alguien pues está bien, ya no le pregunto, ¿verdad? And then we have also the contractions, ¿verdad? Tenemos las contractions que son am, o sea, I am, you're, o you are, his, or he is, she's, or she is, and it's, or it is, ¿ok? Entonces, eso digamos es como lo básico que debemos conocer de la forma afirmativa. Pero ya vamos a ver más detalles al respecto. Vamos a ver. Los ejemplos que ustedes me acaban de dar, lo que está acá, ¿ok? These are some examples, right, that have to do with the subjects, ¿ok? With the noun. Now, for example, I have here a cat, right? Let's go ahead and make up some examples. The cat is over there. Teacher, ¿qué significa over there? Ahí. Ahí está, it's over there, right? Or I can say, the t-shirt is clean. Está limpia, right? The t-shirt is clean. Or I can say the flower, right? The flower is beautiful. Right. Or I can say disculpe, mm-hmm. Disculpe que le interrumpa. Tengo una pregunta con respecto a la oración de the cat is over there. Usted dijo que es I over there es ahí, mm-hmm. Pero se puede también decir pregunta the cat is there es válido también. Los dos están correctos. Y over entonces es como más para hacerlo más nativo o por qué se tiene que poner. Fíjese de que no sabría responder esa pregunta porque sí, son dos opciones. Cualquiera de las dos podría utilizarla, pero sí, no sabría decirle si una es como native y la otra no. Pero las dos las puede usar. Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, hey, where is the coordinator? Y si yo estoy en la sala, ah, she's over there. ¿Verdad? Ahí está, you can go there. Or solo puedo decir, ah, she's there. Ahí está ella, she's there. Pero las dos opciones son válidas. Ok, gracias. Ok. Very good. Then we have Mary, for example. Mary is a secretary, right? Mary is a secretary. Or I can say Stephen, right? Stephen is with my sister, right? Stephen is with my sister. En esta con él, right? So this is the way we're going to use the singular form, ¿verdad? Es para la forma singular. Pero, ¿qué tal si yo, pues, quiero utilizar la forma en plural, ¿verdad? Well, the shoes, ¿verdad? The shoes, for example, the shoes are very expensive, right? We, los vi, me encantaron, but they are very expensive. So, no lo voy a comprar, ¿verdad? I don't buy it. Or I can say the earphones, right? The earphones. Are very comfortable. Okay, son bien cómodos, porque hay unos que sí son molestos, right? Son unos earphones que molestan, pero son como very sturdy, son como bien duros. So the earphones are very comfortable. Or I can say my eyes, ¿verdad? My eyes are, what? Brown, no sé, un color cualquiera. Sue and John. Right, are in my class. Está en la clase también. Entonces, cuando yo voy a usar la forma plural, ¿verdad? I'm going to use are. Okay. Now, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No hay preguntas. ¿No? Oh, sí. Yo sí tengo una. Dígame.
Sí, así que bueno, estaba haciendo el ejercicio de esto del verbo to be en la plataforma y en la última, en el ejercicio último, hay un ejercicio que no me quedó claro, fíjese. No sé si lo podemos ver. ¿Qué número es, perdón? Es el 1.10. Ah, ok, es la última. Es la última, sí. Ajá, sí, esa pregunta me hicieron hace un momento. Y pues es que ahí tiende como a confundir un poquito, pero It's. ajá, it's nice to meet you. Ajá, es un placer conocerte. Gracias. You're welcome. Vaya, no sé quién hizo la pregunta de over there. ¿Quién hizo la pregunta de over there? Yo, Carlos. Ajá, vaya, Carlos. Cuando yo tengo preguntas así, ¿verdad? Lo que yo hago es que yo me vengo para internet y yo escribo eso. ¿Puede ver la pantalla? Sí. Vale, entonces yo aquí, por ejemplo, vine, usted me hace la pregunta. Yo la verdad es que para mí los dos son iguales, los dos los utilizaría de la misma forma. Pero vengo yo y escribo difference between there and over there. ¿Ok? Y si usted se fija, aquí tira la primera respuesta, ¿verdad? Ahí está, we can use there or over there. Y dice, there is used to indicate a distance farther than here. O sea, prácticamente lo que le está indicando solo es una distancia, eso es todo. Y over there usually means that one would have to move or travel, right, to get there, right? Entonces, uno es que está a cierta distancia y a un paso, por ejemplo, y la otra significa que está más lejos. Eso es todo. Sí, eso estaba buscando ahorita. Es más, lo busqué en Deepo y entonces me triaba over there, allí y over y solo there, ahí. Entonces dije, ah, es cuestión de distancia. De distancia. Correcto. Pero, gracias. Ok, you're welcome. Igual, ¿verdad? Cuando tengan ustedes preguntas, lo mismo. Solo usted escribe, ¿verdad? Y generalmente pues, van a aparecer ahí algunas opciones para que usted tome algunas ideas, por supuesto. Puede hacerlo en inglés o en español. No problema. Muy bien. ¿Alguien más que tenga preguntas? Me voy a detener acá porque siempre pues las preguntas es mejor hacerlas al principio para que no nos agarre ya la última parte de la clase y ya no podamos entrar. Perdón, ¿cuánto está? Ya pudo entrar la persona, perdón, Francisco, ya está aquí. Sí, ya. Ah, Ya, muchas gracias. you're welcome. Y a saber por qué le aparecía ese mensaje, ¿verdad? No, en realidad no lo sé. Solo que sí estoy verificando y sí me dieron otro número de acceso. Ah, porque no sé si es que fíjate que a veces hay un inconveniente. A veces hay una confusión porque hay un link que se les manda que es solo para la primera reunión, es como una inducción que le dan. Entonces ese link solo sirve para esa inducción. Y luego mandan otro correo con otro link que ese sí es para las clases, ¿verdad? Probablemente pues ahí es donde a veces hay como una confusión. Pero que me alegra que ya pude ingresar, Francisco. Okay, gracias, You're gracias. welcome. Ok. Entonces, con la plataforma, que alguien por aquí me decía que tenía una duda, no sé si es la que acabamos de contestar. ¿Quién era que me dio? ¿Alguien que tenga dudas? Sí, Francisco, o sea, el que los compañeros le han compartido es el acceso para todas las clases, o sea, es el mismo, por eso le digo que probablemente hay una confusión con el primer link que les mandan, que es una invitación para una inducción, como para explicarles cómo funciona todo, y el otro link, que es el definitivo, es el que les sirve para todas las sesiones, o sea, es el mismo link, no se cambia. Solo el primer
primero es distinto porque no es conmigo, sino que es con administración. Pero ya esta clase siempre va a ser con el mismo link. Ok, gracias. Uh-huh. Claro. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bueno, fíjense chicos que hemos notado, ¿verdad? Que, bueno, recuerden que estas clases son grabadas, ¿verdad? Entonces, ustedes recibieron un correo con un link, ¿verdad? Para la clase, que es el mismo que van a utilizar para todas las clases, recibieron también otro link, que es al que ustedes le tienen que dar a clic para agregarse automáticamente al grupo de WhatsApp, y recibieron un último link, ¿verdad? Que es al que usted le debe de dar clic para poder acceder a la playlist que tenemos en YouTube para esta clase específicamente. Entonces, hemos notado que hay mucha pregunta en WhatsApp, pero durante la clase hay bien poquitas preguntas. El día de hoy, pues, la coordinadora, que es Miss Elena, ¿verdad?, les hizo un recordatorio para que procuren que todas las preguntas se hagan durante la sesión. En mi caso, pues, yo estaría más que contenta de poderlas ayudar en el día, pero lamentablemente, pues, yo, no es que no, lamentablemente, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, tengo mi trabajo. Y para mí se me hace bien difícil. Si usted me ve conectada, no es que la teacher está chateando, no. Probablemente estoy recibiendo alguna instrucción de mi jefe, o estoy tratando de conseguir alguna información para, siempre para mi trabajo, o tal vez estoy haciendo alguna consulta, ¿verdad? O me están consultando a mí siempre de mi trabajo. Entonces, en el día se me hace más difícil contestarle. Entonces, a veces yo les respondo, pero más que todo lo hago para que no piensen que no es que no les quiero responder, sino que es porque estoy en el trabajo, tiene dificultad. Y también quería pedirles de favor, no hay problema, usted me puede escribir, ¿verdad? Pero solamente dígame quién es, ¿verdad? Porque no solo tengo esta clase, entonces usted me escribe, a veces no sé de qué horario es, no sé qué persona es, ¿verdad? Entonces, solo dígame su nombre, ¿verdad? El horario en el que pertenece y la pregunta, ¿verdad? Y pues si yo no se la puedo contestar en el momento, pues la contestamos después. Creo que era Berenice, si no me equivoco, quien tenía una pregunta con la plataforma, pero no sé si es la que contestamos. Entonces, eso chicos, que hemos notado que el grupo pues tiene bastantes preguntas, pero necesitamos que hagan esas preguntas acá en la sesión para poder evacuar todas esas dudas, ¿verdad? Entonces, repito nuevamente, ¿hay alguna pregunta con la plataforma, con algún ejercicio o con la forma en la que se trabaja? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? María Berenice, ¿verdad? Ella decía, bueno, ella aquí está, ¿verdad? O sea, me tengo que venir a chat para revisar la pregunta, ¿verdad? Preferiría que me la hicieran acá, pero es 1.3, ¿verdad? Vamos a 1.3. María Berenice, aquí estoy en el 1.13. ¿Cuál es el número del ejercicio con el que tiene problemas, perdón? Es que yo no le entiendo a un número que dictan en el ejercicio de Steven. Entonces, le entiendo los dos números, pero como el tercero creo que es que no le entiendo el cómo lo dicta o cuál número es. Ah, okay, very good. Bueno, entonces hagamos una cosa. Let's listen to it. Vamos a escucharlo y lo vamos a ir respondiendo. Perdón.
Solo déjenme compartir sonido. Lo vamos a escuchar y lo vamos a ir revisando. Y los demás vayan apuntando ahí, ¿verdad? Vayan apuntando en papel o en un espacio ahí. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, very good. So, let me ask you, okay? Vamos a ver quiénes nos apuntaron. Okay. Just give me one second, let me write something here. What about David? What is David's phone number? David's phone number? Who has David's phone number? ¿Quién tiene David's phone number? Ok, lo voy a poner de nuevo y necesito que apunten los teléfonos, ok? Y quiero escuchar si todos hemos captado la información, pero just let me listen to it. Escriban los números y luego yo les pregunto. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. Bueno, creo que se quedó por algún motivo se paró. Vamos a ver. David, what is the phone number for, I mean, what is David's phone number? I'm sorry. Berenice? Yo tengo el de David, que es 212-555-1937. Thank you very much. What about Sarah's, César? 347-555-7645. Correct. What about Stephen's phone number, Brian? Sorry, I have David and Sarah. Okay, who has Stephen's phone number? I have. Okay. 201-555-3648. Correct.
Thank you very much. What is Nicole's phone number? Nicole's phone number? Does someone have it? I have. Very good. Tell me. 646-555-3806. Very good. What about Jennifer's phone number? What is Jennifer's phone number? ¿Qué pasa con Jennifer y con Nicole? I have. What is Jennifer's phone number? It's the same number. The same. Ah, okay, very good. Because she is her roommate. Exactly, because she is her roommate. ¿Verdad? Son compañeras de habitación, Nicole and Jennifer. Por eso es que en el espacio de Nicole and Jennifer, you have to add the same phone number, right? And what is Michael's? What is Michael's phone number? What is Michael's phone number? Is 718-555-9960. Very good. Thank you very much, Jordan. That is correct, right? Entonces, aquí probablemente es donde hay como un problemita, ¿verdad? Porque se escucha el de Nicole, pero nadie escucha el de Jennifer. Pero no lo escuchan porque es Jennifer la que está hablando. Es Jennifer la que está yendo teléfono por teléfono, right? Y pues ella le dice que son roommates, right? Entonces, acá, ¿cuál es el número que debemos de tener en el número 5? ¿Es este, Berenice, el que usted, con el que usted tuvo problema también? Sí, es ese, pero es que el último número que va antes, creo que es el de Nicole o el de Steven, es que hay un dígito que no me queda como claro, o sea, la pronunciación no la reconozco. Muy bien, ¿será que es O? Ajá, ese. Ok, sí, en este caso, Berenice, el O es el 0, cuando yo estoy dando números de teléfono, ¿verdad? Y si yo escucho un O, es un 0, ¿ok? Generalmente lo voy a utilizar cuando estoy dando, por ejemplo, un número de teléfono, un número de cuenta, un número de ID. Pero si yo no quiero decir zero, voy a decir O. Dicen, ¿cuál es más común? ¿Que la gente diga zero o que la gente diga O? Pues, la verdad es que siento yo que es más común escuchar un O. O-O-2, ¿verdad? 0-0-2, que un zero, ¿verdad? Pero sí, es una alternativa, ¿verdad? Y generalmente con los números de teléfono utilizan el O. Entonces, es un cero, Berenice. Gracias. Vean si lo puede hacer ahorita, y si no, pues me avisa para que sigamos revisando. Díganme, César. Una consulta, teacher. Sí. ¿En qué momento es más adecuado usar el O en lugar del zero? ¿O es indiferente? No, no, no tiene... O sea, es indiferente. Quiere decir que si usted se siente más cómodo utilizando O, you can go ahead and use it. O si se siente más cómodo utilizando zero, you can use it. Generalmente, pues si está dando un número de teléfono, siento yo que ir zero, 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 ¿verdad? Le lleva más tiempo. En cambio, O, O, O es más rápido. Por eso es que quizás la gente lo utiliza más, el O. Incluso para la hora, ¿verdad? Cuando yo digo son las 1:05, ¿verdad? It's 1:05. 1:05. O 1:07. It's 1:07. Entonces, del 1 al 9, para decir la hora, por ejemplo, utilizo el O. 1:01, la 1:01. 1:02, la 1:02. 1:03, la 1:03. 1:04, 1:05, 1:06, 1:07, 1:08, and 1:09, y luego 1:10, la 1:10. Entonces, it's up to you. Yo prefiero usar O. Thank you. Uh-huh, you're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Question de la plataforma o algún ejercicio. Recuerden que el día de mañana mañana entran a revisar, ¿no? Quiere decir que mañana pues debemos tener finalizada por lo menos, ¿verdad? La sección 1 y 2, porque yo sé que algunos de ustedes pues ya avanzaron muchísimo más que esto, pero la 1 y la 2 sí tienen que estar finalizados para el día de mañana. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Con respecto a la plataforma, he notado que solo una vez deja reproducir los archivos de audio, al parecer hay que abrirlos desde
desde Drive para poder escucharlos nuevamente. Sí, bueno, depende, porque a mí me deja escucharlos acá más de una vez, pero ahí como les salga mejor, ¿verdad? Si les sale mejor ahí, a veces desde Drive, puede hacerlo, ¿verdad? O solo darle clic a la flechita que nos manda para acá, ¿verdad? Y ahí ustedes escuchan nuevamente. Listen and y yo le di clic acá, la flechita. Es más rápido así. Así como le dicen, ¿verdad? Solo le da clic a la flecha, abre el Drive y desde ahí lo reproduce. Listen and complete the list. Uh-huh. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Y no tengan pena de hacer preguntas, ¿verdad? Siéntanse en confianza porque pues para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para contestar sus preguntas. Y no importa si es una pregunta básica o una pregunta de una sección que ya está bien adelante, como la sección 5 o 4, citas de mar, no importa. So question, no hay más preguntas. Solo hay una pregunta que sí todavía no tengo pendiente, pero voy a escribir a la persona y le voy a hacer saber, ¿verdad? Cuál es la respuesta, pero por eso no digo nada todavía porque no la tengo, ¿verdad? Pero sí, hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Pero si no, ok, entonces nos quedamos por aquí, ¿verdad? Y decíamos y hablamos un poquito acerca de los subject pronouns. Now, en la plataforma, ¿verdad? El instructor les da como más ejemplos. Solo que el instructor se enfoca exactamente en las oraciones afirmativas, ¿verdad? And there you have some examples. Tenemos el am con I, el are con you, we and they, and is con he, she and it. Ahora bien, lo importante pues de esto es recordar que no solo pues va a ser así, sino que tenemos que recordar también los plural nouns y los singular nouns. It's very important that we have to include. Entonces, I'm going to share with you this. Lo voy a compartir esto. Entonces, I'm going to give you like an overview. Veamos un overview de todo lo que es el tipo de oración, ¿okay? Tenemos acá todos los elementos que vamos a utilizar con el verbo to be, ¿verdad? Y se lo voy a compartir en esta instancia. Para que les quede. Hoy les compartí unos ejercicios. Si les queda tiempo, ahora traten de hacerlo. Yo sé que le van a hacer. Bueno. Solo voy a abrir WhatsApp web así rapidito para compartirles esto. No sé. Okay, so tenemos acá the affirmative sentences, right? Decíamos que necesitamos un subject, necesitamos un verb to be, en este caso puede ser cualquier forma, am, is, or are, y necesitamos un complement. So that those are the three basic elements of our sentence. And then we have the negative form. Now, in the negative form, it's going to be always, we're going to need a subject, pero el verb to be, pues lo vamos a necesitar en negativo. And then we can add the complement, right? So we have subjects, verb to be, and complement. And finally, finalmente tenemos las preguntas. Ahora bien, con las preguntas es importante que también tengamos algo claro, cuáles son esos dos tipos de preguntas que yo mencioné al principio de la clase, ¿verdad? Y tenemos el verb to be and the subject. Quiere decir que hay un switch, hay un intercambio, right? Between the verb to be and the subject, ¿verdad? Ya no es el subject al principio, sino que el verbo to be toma ese espacio y luego pues el subject pasa a segundo lugar.
Cuando nosotros decimos pues que el verbo to be es independiente, es por eso, porque él no necesita ayuda. Generalmente con las preguntas necesitamos ayudantes, y no es el caso del verbo to be, que solito lo hace. Entonces tenemos acá al final un question mark, ¿verdad? Este question mark es el que, por decirlo así de forma escrita, dicta que es una pregunta. Pero si lo hacemos de forma oral, pues we have to give the intonation, ¿vale? Le vamos a dar la intonación de una pregunta. And vamos a hablar un poquito acerca del tipo de preguntas que tenemos. Pero en algún momento. Tengo dos tipos de preguntas. El primero se llama, yes, no questions, ¿ok? Y el segundo se llama information questions, ¿ok? Entonces, en las yes, no questions yo puedo venir, ¿verdad? Y pues puedo empezar a preguntar, vamos a ver. Let's see. Brian, are you in level one, Brian? Are you in level one? Yes. Okay, very good. He says, yes, I am. Very good. Is your name Daniel Toledo? Is your name Daniel Toledo? Yes, my name is Daniel Toledo. Very good. So it's yes, it is, my teacher. Yes, it is. Daniel. Sorry. No, don't worry. Tranquilo. Usted lo hizo de la forma completa. And that's fine. Pero yo lo necesito así porque le quiero explicar un punto. Pero lo que usted respondió está correcto también. Yes, my name is. Vamos a ver. Are you ready for an exam, César Vidal? Are you ready for an exam? Y su respuesta nos va a decir si sí o no. Yes, I am. Okay, are you ready for an exam? He says, yes, teacher. Yes, I am. Very good. Vamos a ver. Is Britney Spears in the class, guys? Is Britney Spears here? No, she's not. Okay, exactly. No, she's not. Or no, she isn't, right? Thank you very much. Now, all these questions, todas las preguntas van buscando un sí o un no. Por eso se llaman yes, no questions. Dije, son preguntas cerradas y abiertas. Ah, sí, también tenemos preguntas cerradas y abiertas, pero en este caso lo que quiero resaltar es que estas específicamente van a buscar un sí o un no como respuesta. Pero luego tengo el otro tipo de preguntas, que es este. Voy a subir acá. Y es las que llamamos information questions, ¿ok? Now, with the information questions, we're looking for details. Ya no busco un sí o no. I'm looking for details. I need details for this. So, let's see. Berenice, what is your last name? What is your last name, Berenice? Morales. Very good. Morales, right? Let's see, how are you today, Edson Villacorta? How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay. Oh, I'm doing great. Thank you very much for asking. So he thank said you. He's fine. You're welcome. Thank you very much. Let's see. Gerson, do you have kids? Do you have kids? ¿Tienen niños? Yes. Okay, how many? One. Is it a boy or a girl? Boys. A boy, okay. So, vamos a preguntarle a Gerson, where is your son? Where is your son, Gerson? Where is your son? ¿A dónde está su niño? ¿Dónde está? Yes, where is your son? My house. Okay, in the house. Right? In the house. ¿Y dónde más? ¿Podría estar una criatura chiquita? Then we have, let's see. What about this one?
Andrea Machuca. Andrea Machuca, please answer. Where is inglés corporativo? Inglés corporativo located. Where is inglés corporativo located? Andrea. Casi no le escuché. Where, ahí está en la pantalla. Where is inglés corporativo located? Where is inglés corporativo? Me podría ayudar ahí con la pregunta. ¿Dónde está inglés corporativo lo, ubicado? En San Salvador. Very good, right? In San Salvador. In San Salvador. Excellent. Muy bien. And let's see, another question. Francisco Enriquez. Francisco Enriquez. What is your favorite food? What is your favorite food, Francisco? Is Francisco here? Bueno, no está. What about Jose Reynaldo? Jose Reynaldo, what is your favorite food? Tampoco está. What about Néstor Recinos? Néstor Recinos, what is your favorite food? Tu comida favorita. My food is el chicken. Chicken, very good. Yes. Okay. Thank you. I'm working. Okay. What about this one? Irma González, when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños, Irma? When is your birthday? ¿Dónde está? What about Brenda Alicia? Brenda Alicia, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Buenas noches. Is my birthday? Is 30, sería 13? 13. 13, December. Okay, December 13, right? Okay, thank you very much. Okay. En este caso decimos primero el mes, ¿verdad? Is on, ¿verdad? On, porque es fecha, la mayúscula para los meses, on December 13, on December. Right? Okay. Very good. Thank you very much. Gracias a los que participaron. Okay, exactly. So, as you can see with the information questions, we're looking for details, ¿verdad? No es un city, no, sino que buscamos, por decirlo así, información específica, right? If it's what, ¿verdad? If it's where, when, okay, etc. Now, cuando yo tengo este tipo de preguntas, son dos, ¿verdad? There's no question and information question. Les voy a pasar el... Okay. Entonces, cuando yo vengo y reviso la fórmula, ¿verdad? Por los elementos que yo necesito para las preguntas, como yo sé que ese switch se da entre el subject y el verb be, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la primera fórmula, tengo acá el verb be, subject, ¿verdad? Plus complement. Plus a question mark. Yo sé que tal cual la veo así, esta es para las yes no question. Are you in level one? Yes, I am or no, I am not. Is she angry? Yes, she is or no, she isn't. Are they in the classroom? Yes, they are or no, they are. Entonces, cuando yo inicio mi pregunta con Burby, estoy haciendo una yes no question. Pero si, por el contrario, yo inicio con una WH word, entonces voy a cambiar el tipo de pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí, where. Where is my daughter? Where is my daughter? ¿A dónde está mi hija? Bueno, my daughter is in the living room. Está en la sala. My daughter is in the living room. ¿Verdad? What? What is your name?
What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ah, my name is Marcelo. Okay. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo voy a, cuando yo necesite hacer una WH question o una information question? Simple. Solamente antes de toda la fórmula voy a agregar esa partícula que va a contener el mensaje, ¿verdad? De la información que yo necesito. Si yo pregunto, where is my daughter? ¿Qué quiero saber? Un lugar. Where? Where is my daughter? Entonces, yo llevo los elementos en este orden. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Yo, teacher. Entonces, como solo para verificar la comprensión de esto, sería así como para preguntas cerradas, lo del is y la fórmula primera que vimos. Y sí. Para preguntas más estructuradas es la WH. Sí, sí, ajá. Yo generalmente no le doy esos nombres, pero si usted se siente más cómoda preguntándolo así, sí. Una pregunta cerrada, ¿verdad? Un sí o un no siempre va a comenzar con verbo to be. O la primera fórmula que vimos, como usted lo ha dicho. Y luego, si yo necesito hacer una WH question, ¿ok? Una pregunta en la que yo necesite algo específico, entonces sí voy a utilizar siempre la misma fórmula anteponiendo la WH word o WH phrase. Gracias. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? De repente de las que me hacen ahí en el chat de WhatsApp, pero a mí se me olvida cuando ya estoy en la clase. Podemos hacerlo ahorita. Y no importa, no importa si la pregunta es básica, si la pregunta es de algo que está más adelante. It doesn't matter, ¿verdad? Si de repente teacher, mire, me da pena preguntar. No, para nada. Al contrario, tal vez la pregunta que usted tiene la tiene alguien más y todas las preguntas son importantes, ¿verdad? Porque hay algo que debemos entender, chicos. No todos aprendemos de la misma forma, no todos aprendemos al mismo ritmo, ¿verdad? Por eso es que queremos acostumbrarles a ustedes a que siempre anoten sus preguntas, ¿verdad? Siempre las traigan, porque yo considero que no hay peor cosa que quedarse con una duda y eso. Al menos a mí no me dejen paz. Yo sí tengo una duda, no importa el tipo de duda que tenga, pero yo la hago la pregunta porque en lo personal a mí me quita la paz, no saber algo. Entonces, no, lo digo porque me pasó en el grupo anterior, ¿verdad? También me decía, no, teacher, es que me da pena. No, para nada. No tengan, no se sientan así porque para eso estamos nosotros. Para apoyarles, o mire, tipo, me voy a equivocar, pero no hay ningún problema, o sea, así es como vamos a aprender. De hecho, la forma más eficaz, creo yo, de aprender, pues es de nuestros errores, si estamos en la clase porque queremos aprender, ¿verdad? Si yo estoy aquí, entonces voy a escuchar y lo que voy a hacer es que voy a corregir, ¿verdad? Y así nos vamos a ir acostumbrando. Entonces, if there's no questions, si no tengo más preguntas, voy a nada más a quedarme aquí, ¿verdad? Nos vamos a quedar acá en el 1.10, which is a knowledge check. I think this is the one that has to do with completing the conversations, ¿verdad? Para el día de mañana, traten de avanzar todo lo que puedan, sección 1 y 2. Y si hay alguna pregunta, me la traen mañana, ¿verdad? Y me dicen, teacher, es en el ejercicio un número tal y tal, y pues este no lo pude completar porque no lo entendí, ¿verdad? O no lo pude completar porque no me toma la respuesta. La trae mañana. Así que solamente, chicos, no sé si alguien más tiene una pregunta antes de finalizar la clase. No question. Vale. Entonces nada más, chicos, no se rindan, ¿verdad? No se desanimen. Poquito a poquito vamos a ir a adaptándonos. Al principio pues, especialmente cuando es la primera vez que estamos estudiando inglés. Pero no worry, you make it. Lo van a lograr solo. No se desespere, téngase paciencia y sea perseverante. Ok, así que thank you very much for joining, guys. And I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana, ok? Take care. Good night. Hasta mañana. See you tomorrow.
nada.